nombre es Fabiana García, soy integrante del grupo de teatro La Arcasa. La Arcasa es un grupo que tiene ya más de 25 años de trabajo. Nos conocimos con La Arcasa haciendo teatro en el Liceo 38 de La Teja. Había un profesor de matemática, un apasionado del teatro, y ahí nos conocimos y empezamos con esta historia del teatro. Después decidimos ir juntos a la Escuela de Puerto Luna, una escuela de teatro que dirigía Iván Solarich y Elke Orlov. Y bueno, fue ahí en Puerto Luna donde un poco empezamos como una búsqueda como grupo y sobre todo una búsqueda de un lenguaje que nos identificara. Con La Arcasa ya hace más de 25 años que trabajamos juntos y trabajamos para niños y niñas desde 2000 en adelante. Hacía tiempo que queríamos trabajar con otro grupo para tener otras vivencias, otras formas de crear. Así que nos juntamos con Damián, que tiene su grupo Bestia Peluda, que hace mucho tiempo que trabaja para niños igual que nosotros y que a la hora de trabajar tenemos algunas cosas en común. Bueno, en realidad fuimos a la misma escuela de teatro Puerto Luna y nos conocemos desde hace mucho tiempo. El asunto era qué era lo que íbamos a hacer. Ahí buscando y buscando decidimos trabajar sobre cuentos de la selva, que ya lo habíamos leído mucho en la escuela y mucha gente lo conoce, pero nos parecía que dar una nueva visión, una nueva versión de estos cuentos en teatro iba a ser muy interesante para nosotros y también para el público que venía siguiendo nuestras obras. Recién acaba de pasar un colibrí, que seguramente es porque estoy hablando de cuentos de la selva, que se arrimó. Bueno, la obra es una coproducción entre Bestia Peluda Teatro y La Arcasa Teatro. Somos dos compañías que venimos trabajando hace muchos años en teatro para niños y sentíamos la necesidad de intercambiar un poco nuestras experiencias. Y qué mejor manera de intercambiar nuestras experiencias y nuestros saberes en torno al arte escénico para niños que hacer un espectáculo en conjunto. Y ahí Damián de Bestia Peluda comenzó a dirigirnos y nosotros de La Arcasa somos quienes actuamos en el espectáculo. La creación del espectáculo tuvo que ver básicamente con el aporte de cada uno de los cuentos. Primero, donde hicimos una adaptación de la literatura, lo pasamos a algo más escénico, aunque se mantuvo siempre el rol del narrador, porque obviamente estaba escrito siempre en primera persona. Y era atractivo también para nosotros empezar a mostrar el trabajo como si uno de los personajes que se presentan en el espectáculo tiene ese rol de ir llevando al espectador durante todo lo que pasa. Y no solamente como figura del narrador, sino también como parte de uno de los personajes. Hacía allá mucho calor y eso le hacía bien. El hombre comía él mismo con las cosas que cazaba, pajaritos o bichos del monte. Quiroga nos pareció un autor sumamente atractivo desde el principio. Primero porque es uno de los grandes cuentistas latinoamericanos y porque es uruguayo. Y encontramos en Cuentos de la Selva que en realidad Quiroga lo había hecho un poco pensando en sus hijos y pensando en contar como todas esas aventuras y todo lo que él había vivido en la selva misionera, en esa selva que así como lo fascinaba, también la tuvo que padecer. Cuentos de la Selva, ¿por qué lo elegimos? Tenía que ver con Quiroga, básicamente. Todos recordábamos el libro como algo que nos marcó en la infancia, ya sea en la fase escolar o en algún momento de nuestra infancia, donde en casa siempre estuvo ese libro y se recurría a él de forma más constante, si se quiere, y los animales autóctonos estaban capaz que más presentes en nuestra infancia. Y todos en el equipo, los actores y yo, teníamos un muy buen recuerdo de eso. Obviamente, sabíamos también que en la escuela actualmente también se estaban dando y se están dando en primaria, pero no sabíamos de qué manera, o sea, si lo vivían de la misma forma que nosotros o no, pero sí sabíamos que tenía mucha vigencia. Es un libro que todos en algún momento en nuestra escolaridad nos hemos enfrentado a esos cuentos fantásticos, digamos, de alianza entre los
animales y los hombres, con ese mensaje tan vanguardista, digamos, de conciencia ecológica y conciencia de que los seres humanos no estamos solos en esta tierra y no somos los únicos que tenemos que compartir nuestro ambiente con los animales. También. Lo vamos a deshacer a pique a cañonazos como a los otros. Y para que no le queden más ganas, lo vamos a deshacer a ustedes también. Ah, es cierto que me quedan pocos dientes, pero ¿saben lo que van a comer estos dientes mañana? A ver, ¿qué van a comer? ¡A ese oficialito! Y bueno, Cuentos de la Selva tiene, además de que son cuentos preciosamente narrados por Quiroga, deja como bien claro esa preocupación, ¿no?, de Quiroga, esa relación conflictiva que él plantea permanentemente entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y los animales, que además logra realmente mostrar las diferentes caras de eso, como que en cada cuento logra darle como otro punto de vista, porque en algunos de repente se enfrentan los animales con los animales, en esa lucha por que sobreviva el más fuerte. En otras pone al hombre como el malo que viene como a invadir el hábitat y a transformar y a invadir ese espacio natural. Y de repente hay cuentos en los que muestra una relación entre el hombre y los animales sumamente tierna y sumamente como comprensiva de ese hombre que logra como entender el espacio en el que vive. Del río voy buscando cuentos, soy explorador, lo que no encuentro lo invento, viajo con la selva adentro, cuentos de la selva. Mi rol en el espectáculo fue de actriz. Y bueno, después participamos en realidad todos en el texto, fue una creación colectiva. Es como una forma que también trabajamos siempre en la Arcasa, que es que en realidad improvisamos y a partir de las improvisaciones vamos armando el texto. El espectáculo en su totalidad fue creándose a partir de cada uno de los cuentos. Cada uno de los cuentos tiene una característica específica que es distinta a los demás. Hay alguno que es puramente musical, como por ejemplo el cuento del Cuatí, donde el texto por única vez, en vez de ser narrado, es cantado. Obviamente se transformó, se adaptó mucho. Y los otros dos actores, Pablo y Fabiana, lo que hacen es, a modo de danza, si se quiere, ir narrando físicamente qué es lo que pasa en ese cuento. Que los cuentos que traíamos tenían distintas formas de ser encarados. Entonces nos parecía que cada cuento podía tener una manera distinta de ser llevado a la escena. Luego, lo que teníamos que encontrar era quién contaba esta historia, cómo se unían estos cuentos. Que decidimos que eran tres naturalistas, los cuentahistorias, los que iban a ir llevando la obra y uniendo un cuento con otro, eran tres naturalistas, que además de ser unos apasionados de su profesión, iban contando un poco también sobre el autor, además de opinando sobre el cuento, acercándonos un poco también a la vida de Quiroga. Entonces hubo toda una primera etapa en la que trabajamos como ese código, cómo iba a ser, que iban a ser naturalistas, cómo se iban a involucrar con el público, en qué momentos, qué cuentos teníamos que enganchar unos con otros, cuándo seguíamos de largo con el cuento y los personajes del cuento. Y después hubo una segunda etapa que para mí fue sumamente rica, que es que cada uno eligió un cuento. Eligió un cuento para trabajar y para hacer una propuesta de ese cuento en el espacio. Entonces, a mí el cuento que me tocó fue La Guerra de los Yacarés, porque me encantaba, me parecía buenísimo. Eran unos yacarés que estaban en un río y de repente viene un barco que quiere pasar. Los yacarés se asustan, los pescados se van, los yacarés se van a quedar sin comida, así que tienen que hacer algo. Entonces van al monte, cortan con sus colas los árboles y arman un dique, y el barco no puede pasar. Pero después viene un buque de guerra que con unas bombas rompe el dique y tira toda la madera y puede pasar.
los yacarés van de vuelta y traen más madera y arman otro dique, así varias veces. Y el buque siempre los rompía, siempre los rompía. Así que van a ver a un amigo de ellos, que es el surubí. Bueno, no era muy amigo porque se había comido un sobrinito de un yacaré. Y entonces le da un torpedo. Y con el torpedo pueden destrozar el buque de guerra. Así los yacaré le ganan a los hombres. Es que Horacio Quiroga tenía esta cosa de poner a la par la naturaleza y el ser humano. Y es súper interesante pensar en esto. ¡Suelten el torpedo! ¡Ligero! ¡Ligero! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Anda! Y el buque salió volando por los aires en 15.000 pedazos y volaron a cuadras. Bueno, El Loro Pelado es un cuento muy divertido de Quiroga que trabajamos en el espectáculo y que cuenta la historia de un loro que va a comer, a picar choclos a una chacra y los peones lo descubren y le pegan un tiro y el loro cae sumamente herido. Y entonces los peones deciden llevárselo de regalo a los hijos del patrón para que lo curaran. Los niños, además de curarlo, se encariñan y se lo quedan y le ponen nombre, le ponen Pedrito. Y entonces Pedrito pasa a ser como un integrante más de la familia. Le enseñan a hablar, le enseñan a tomar té con leche, que es como una frase que Pedrito repite durante toda la obra, rico té con leche. Y, por supuesto, le enseñan a decir malas palabras, porque son los niños los encargados de enseñarle a hablar al loro. Y Pedrito un día, aburrido, decide irse de paseo por el Paraná y está ahí muy contento y feliz, volando, sintiéndose muy loro, hasta que encuentra un tigre que le resulta como muy atractivo el encontrarse con ese tigre, con esos ojos verdes, como lo describe Quiroga. Y Pedrito es muy confiado y quiere hacerse amigo y lo quiere invitar a tomar el té con leche y que vaya con él a la casa. Y el tigre, que es muy astuto, se hace el sordo y le empieza a engatusar a Pedrito para que cada vez se acerque más, con la excusa de que no le escucha, que es lo que le está proponiendo, al grado de que Pedrito, muy confiado, se acerca tanto que el tigre intenta atraparlo. Por suerte, solamente intenta y no lo mata, pero lo deja todo desplumado. Así que Pedrito se esconde totalmente avergonzado y herido y lastimado en el hueco de un eucaliptus y no vuelve más a la casa. No vuelve más a la casa porque le daba mucha vergüenza volver así todo pelado. Hasta que un día pasa el tiempo y recupera todas sus plumas y sus colores y vuelve a encontrarse con la familia, que no puede creer, están todos locos de contento de que Pedrito volvió y con ese plumaje multicolor. Y Pedrito decide contarle al patrón lo que le pasó en el Paraná con el tigre. Y el patrón, que hacía rato que estaba con muchas ganas de tener una piel de tigre para la estufa, le propone que vayan juntos a vengarse de ese tigre malvado. Así que marchan los dos al Paraná y por supuesto logran vengarse del tigre y traerse la piel para la casa. Y el cuento tiene un final muy gracioso, que es Pedrito tomando el té sobre la piel del tigre, convidándolo a tomar té con leche. Nuevamente se sentó en el árbol a descansar. Y ahí, entre las ramas, otra vez, dos luces verdes enormes, como dos bichos de luz. El tigre juró que esta vez Pedrito no se le escaparía. ¡Rica papa! ¡La pata, Pedrito! ¡Rica papa! Bueno, acércate más, que soy sordo. ¡Rica papa! ¡Está al pie del árbol! ¿Con quién hablas? ¿A quién le decís que estoy al pie del árbol? ¡Y con nadie! ¡Con nadie, rica papa! ¡La pata, Pedrito! ¡Atención! ¡Cerca! ¡Rica papa! ¡Más! ¡Rica papa! Loco de contento porque se había vengado del tigre, y el hombre, el patrón, también estaba muy contento porque tenía una piel nueva para la estufa.
Pedrito se acercaba al tigre todas las mañanas y le decía así: ¿querés tomarte con leche conmigo, amigo tigre? En las medias de los flamencos terminamos encontrando un cuento muy divertido, porque tal como planteaba también Quiroga, los flamencos eran un poco despistados, entonces no se daban cuenta de que les daban cueros de víboras como medias. Y ellos estaban encantados pensando que iban a conquistar en el baile al resto de los animales. Obviamente eso no iba a ser así porque las víboras los iban a atacar. Y con ese humor, jugando con las palabras, los flamencos como aves, pero al mismo tiempo como flamencos españoles, tomamos el acento. Y eso fue dando un ritmo y un humor muy lindo. Que... ¡Solamente los flamencos! ¡Ole! ¡Arza ahorita! ¡Esto canta bien! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Las aves! ¿Las aves? ¡La sabemos! ¡La sabemos! ¡Devórame otra vez! ¡No! ¡Devórame otra vez! ¡No! ¡Ey, ey! ¡Las aves! ¡Las habemos! ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! Hey, hey. ¡Los pájaros! ¡Devórame otra vez! Devórame. ¡Solamente los flamencos, que antes tenían las patas blancas y tienen como ahora la nariz gruesa y torcida, solamente los flamencos estaban tristes, porque como no tienen mucha inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. La tortuga gigante es... el cuento de la relación entre un hombre y una tortuga. La historia empieza con un hombre que ve que están por matar, que un tigre está por matar a una tortuga. Él decide finalmente, a pesar de que tenía mucha hambre, ayudar a la tortuga y curarla hasta que ésta se repone totalmente. Pero después empieza a pasar lo inverso, el hombre se enferma y como está en el medio de la selva, no tiene acceso a medicamentos, está por morir. Y en ese momento es la tortuga la que, como forma de retribuirle el favor que hizo el hombre con ella, decide llevar al hombre sobre su caparazón hasta Buenos Aires. ¿Voy a morir? Estoy solo en el bosque y no tengo quien me traiga agua. Voy a morir de hambre y de sed. El hombre fue bueno, y aunque tenía hambre, no me comió y me curó. Ahora yo lo voy a curar a él. No son cuentos lineales, no son cuentos monótonos en su desarrollo. Siempre hay... la posibilidad de perder la vida, la posibilidad de tener hambre, la posibilidad de perder todo lo que uno tiene, siempre está ahí, en algún momento siempre alguno de los personajes se ve enfrentado a la posibilidad de perderlo todo. Entonces nos parecía que eso que Quiroga hizo hace más de 100 años, traerlo ahora, más allá de que de repente Quiroga es muy trágico en muchos de sus cuentos y que es algo que de repente no vemos tanto en la literatura infantil, pero nos parecía que ese espíritu que tiene Quiroga en los cuentos sigue siendo... sumamente importante y vigente, porque él realmente creía en un espacio de convivencia entre el hombre, los animales y la naturaleza. Sí o sí es así, es la historia de dos cachorros de hombre y dos cachorros de guatí. Teatro para niños y niñas para mí significa muchísimo, lo voy a elegir siempre porque... significa el permitirse disfrutar, para mí, no solamente a los niños y niñas, sino también los adultos. El hecho de maravillar al espectador, de generar sorpresa, de permitirse disfrutar por primera vez algunas cosas o sorprenderse permanentemente, ¿no? Es sentir que aporto trabajando para los niños, sensibilidad, y creatividad, tratando de que las niñas y los niños desarrollen su imaginación a través del arte. Es una vivencia que
para ellos es muy rica, pero para nosotros como artistas es muy fresca. Voy a contar una anécdota que para mí resume 100% lo que es hacer teatro para niños. Estábamos una vez con la Arcasa por empezar una función en una escuela y siempre antes de que empiece la obra les preguntamos si están cómodos, si está todo bien, si están prontos para empezar. Y entonces un niño, así con el silencio total, ya estábamos por empezar, levanta la mano en el medio de la multitud de todos los niños y nos dice que no, que él no está cómodo porque le molesta el calzoncillo. Y para mí es una anécdota tan adorable que resume así como lo que es el trabajo del actor en una obra para niños. Porque los niños son como toda esa frescura, esa inocencia. Y eso es vida, está lleno, es muy atractivo de ver. Entonces para mí el teatro para niños y niñas tiene esa esencia de la actuación que está o tendría que estar en cada una de las representaciones. Por eso para mí resulta muy, muy disfrutable. Por eso lo elijo. Estos cuentos de la selva que hoy nosotros les contamos a ustedes. Y que esperamos que se cuenten por 100 años más. Las rayas del Yabebirí, el torpedo del viejo Surubí, el dique de los yacarés y otro cachorro de cuatí. El dique de los yacarés y otro cachorro de cuatí. Siempre nos envidiará la gran venganza. Siempre habrá un tigre que vencer y una tortuga por...